Sonido. ¿Aló? ¿Aló? Sonido. Ah, perdóname. Sonido. Wow. Sonido. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de inspiración. Donde vamos a hablar sobre tendencias y el futuro del diseño de los servicios. Vamos a tener 4 panelistas. Vamos a hacer una presentación muy a nuestro formato de speed, presentación rápida, y vamos a dejar al final una sesión para hacer preguntas a los expositores. Nuestra primera panelista es Ana Isabel Palacios. Ya antes había estado aquí acompañándonos en nuestros primeros pinitos con cafés charlados y otros modelos por acá del Experience. Ana Isabel es diseñadora industrial, tiene un máster en diseño de servicios del Politécnico de Milán, tiene estudios en energía renovable de la Escuela de Ingeniería de Managua y diseño para la sostenibilidad en el Reino Unido. Ha trabajado en Copenhague, desarrollando escenarios a futuro para compañías y gobiernos, dirigió el programa Medellín Ciudad Inteligente de la Alcaldía de Medellín, que es un tema del que nos gustaba hablar en algún tiempo, y actualmente trabaja como diseñadora de servicios para Designet, una empresa europea de consultoría en diseño estratégico. Entonces los dejo con Ana Isabel. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me dijeron que estamos con el tiempo súper contado, o sea que voy a ir de lleno. A ver, primero el punterito, listo. Entonces yo les vine a hablar de un tema que es el diseño de transición. El diseño de transición es un acercamiento a la sostenibilidad. De una forma muy interesante que les voy a hablar hoy, pues esta foto es un poco la realidad en la que estamos, un basurero tremendo y estamos haciendo picnic en el medio y todo está súper bien. Sí, nosotros no sentimos la basura, entonces todo está bien, pero pues realmente estamos respirando muchas porquerías. Entonces les traigo esta frase que es: en el futuro cercano todos debemos aprender a vivir, ojalá mejor, consumiendo muchos menos recursos ambientales y regenerando nuestros contextos de vida. ¿Por qué les hablo de esto? Porque aquí estamos hablando del futuro, ¿sí? La sostenibilidad, es lo que les estoy hablando, requiere que tengamos un cambio de paradigma mental, y ese cambio de paradigma requiere que consumamos muchos menos recursos y que regeneremos nuestros contextos de vida. Entonces, ese es el futuro. ¿Qué pasa con el futuro? Que el futuro no es una cosa ajena a nosotros, sino que es una cosa que está sucediendo en este momento. En este gráfico podemos ver si este es el presente genera un destello de luz en el que, si seguimos la línea más brillante, pues tendríamos el futuro más posible, pero realmente tenemos un montón de posibilidades en el futuro que deberíamos estar como buscando cómo mover. ¿Qué está pasando en el presente? O sea, si estamos viendo aquí el presente en este momento tiene una complejidad sistémica tremenda. Estamos llenos de problemas y esos problemas no se solucionan porque hagamos un programa de gobierno, sino porque hagamos un montón de cosas que empezarían a cambiar la realidad de forma sistémica. Entonces, la realidad del presente es esta complejidad sistémica. Y esta complejidad sistémica se debe al uso energético que tenemos los seres humanos. En la medida en que consumimos energía, nuestra complejidad aumenta, y estamos en un momento en el que empezamos a usar energía, la energía agota, digamos, que su alcance, mientras que la complejidad sigue subiendo, y lo que tenemos es que por lo general ha habido una nueva expansión energética, ¿sí? Y estamos en un momento en el uso del petróleo en el que 3 cosas pueden pasar. La primera es que tengamos un decrecimiento feliz, porque la complejidad que tenemos no puede ser soportada por un modelo nuevo energético, todavía no lo conocemos si llegara pues a suceder. La otra es que haya una nueva expansión, que es pues una nueva fuente energética que realmente pues no la vemos como en este momento, o un colapso desorganizado. La sociedad va rumbo a un colapso desorganizado, a menos de que hagamos algo y pues definamos que vamos a decrecer felizmente, ¿cierto? Entonces, para lograr ese decrecimiento feliz, que es lo que deberíamos estarle apuntando, muchas sociedades le están apuntando al decrecimiento feliz, les traigo este marco de referencia. Este es el diseño de transición, y el diseño de transición reconoce que estamos en viviendo tiempos de transición, tomando como premisa central la necesidad de una transición social, es decir, cambios a nivel sistémico hacia futuros más sostenibles, afirmando que el diseño tiene un papel súper importante en esta transición. Yo soy diseñadora y creo que los diseñadores
comunicadores tenemos mucho que hacer en esto. Entonces, el marco de referencia habla de 4 puntos. La primera es visiones de transición, la segunda es teorías del cambio, la cuarta es mentalidad y postura, la tercera es mentalidad y postura y la cuarta es nuevas formas de diseñar, y vamos a ir rápidamente por cada una de ellas. Entonces, las visiones de transición. Yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento de la historia que a uno le vendían el futuro de esta forma. Vino muy de la mano con el quinto elemento y nos contaban que íbamos a volar y que nos íbamos, mejor dicho, unos edificios, que no íbamos a ver el sol. Pero pues es bastante irreal, pero nos estaban vendiendo esa idea y más recientemente nos están vendiendo esta idea del futuro. No sé si notaron ese cambio, yo lo noté. Y así nos están vendiendo el futuro, ¿sí? Ahora, este es en Nueva York en 1893. Este es la boñiga de los caballos, que era el medio de transporte más utilizado en la época. Pero hubo un momento en que había que definir qué íbamos a hacer con toda esta boñiga, y era o recogemos toda esta boñiga, que es insostenible, o cambiamos el medio de transporte. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver que en esa época teníamos 4 tipos de transporte, en el que se incluía la bicicleta y todo tenía que ver con el caballo, pero hubo un movimiento en el que empezamos a dejar otros medios de transporte y la gran, como el gran enfoque de la sociedad fue seguir usando el automóvil. Esto es el 1930. Ahora veamos esta gráfica. Esto fue en una expo. La expo son estos encuentros internacionales. El pasado fue en Milán. Y esta es la expo de 1935. Y este es un evento que hizo General Motors, que se llamó Futurama, en donde invitaban a las personas a visionar un nuevo futuro. ¿Qué es lo interesante de esto? Que esta es la ciudad que se imaginaron en este momento, llena de calles, llena de autopistas, porque ese era el crecimiento de las ciudades. Esta ciudad no existía y ahora podemos ver el presente. Ah, bueno, la foto, pero el presente está lleno de este tipo de ciudades. ¿Qué tenemos que pensar en las visiones de futuro? Que cuando nosotros hacemos un cambio, los cambios repercuten no solo a primer nivel, sino a segundo nivel, a cuarto nivel, a quinto nivel, y que cuando nosotros tenemos una visión de futuro, tenemos que pensar eso cómo va a repercutir, ¿sí? Por ejemplo, todos los accidentes que suceden cuando las personas van chateando, eso fue un escenario a futuro que se debió haber tenido en cuenta cuando sacamos el celular inteligente, ¿sí? Entonces, las visiones a futuro son muy importantes. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en esta de vamos a tener unos rascacielos gigantes y la luz no va a entrar porque esa no es la realidad, pero si seguimos pintando el futuro de esa forma, es el futuro al que todos le vamos a apostar. Entonces hay que tener más rigurosidad frente a las visiones de futuro que queremos crear y sobre todo las personas que trabajan en el gobierno. Listo, visiones de futuro, teorías del cambio. Pues la típica frase de Gandhi, be the change you want to see in the world, sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Qué es esto? Básicamente que el cambio está en las personas. El cambio no está en el mercado no nos va a solucionar la crisis ambiental que tenemos, no va a ser un producto. Cuando te dicen anda al mercado y compra este producto te va a sacar del problema ambiental que tenemos, ya empezaste mal, ¿sí? Entonces el cambio realmente está en las personas, no en el mercado. Y les voy a contar un par de ejemplos de cambios realizados por las personas, porque esto es una realidad. Todo esto es el movimiento de innovación social, diseño para la innovación social, y esta es la historia de la Comuna 13, quienes después de la Operación Orión quedaron bastante estigmatizados. Pues no sé si recuerdan, durante el gobierno de Uribe, las fuerzas militares se metieron a la Comuna 13, dispararon desde helicópteros, y mucha gente que no tenía nada que ver en esto, pues cayó ahí, ¿sí? Entonces, después de la Operación Orión, las personas de la Comuna 13 dijeron, no nos van a estigmatizar, vamos a cambiar la realidad de nuestra comuna. Y hoy en día, en la Comuna 13, podemos encontrar estos ejemplos. Hay muchos más. Uno es el Graffitour, la otra es la Casa Colacho, otra es la Casa Morada y el Festival Revolución Sin Muertos. Y esto que ustedes ven acá, pues es el graffiti de la Comuna 13. Pueden ir a hacer un recorrido por la Comuna 13, a caminar, a conocer las personas que viven allá y a encontrarse con una realidad muy diferente de la que los medios de comunicación nos cuentan. ¿Cómo lo lograron? Las mismas personas buscando el cambio. Y la otra es Ciclas. No sé si alguno le ha tocado, los que no son de Medellín, es un movimiento ciudadano que cada miércoles sale a montar en bicicleta por la ciudad. Si usted va en el carro y se aparece Ciclas, pare el carro porque se va a demorar, porque le van a pasar 1000 ciclistas al frente de su carro. Es un movimiento ciudadano que lo que busca mostrar es que en Medellín sí se puede mover la gente en bicicleta y ha tenido injerencia frente a las políticas públicas del uso de la bicicleta, y es gente que también estuvo detrás moviendo esto de la política pro bici que apenas se firmó pues en el Congreso. Entonces, gente
que le interesa el cambio, que cree que el cambio es posible y que toma el cambio en sus manos, no de forma negativa, sino de forma positiva, sin esperar que el gobierno venga y le solucione las cosas. Entonces ya vimos visiones de futuro, súper importante pensar hacia dónde vamos con rigurosidad y sabiendo eso cómo va a impactar en diferentes niveles. La segunda es teorías del cambio, cómo el cambio está en la vida diaria y las decisiones que tomamos de forma diaria, la forma en la que lo vamos a lograr. ¿Está fallando el audio? No. Sí. Bueno, y vamos para la tercera, mentalidad y postura. Esta gráfica es cuando nosotros los humanos nos creíamos el centro del universo, antes de la revolución científica, que nos decían que todo giraba alrededor de nosotros, éramos una tierra estática y el sol giraba alrededor de nosotros y la luna giraba alrededor de nosotros y los planetas. Pues eso cambió radicalmente. Copérnico llegó con una teoría de alguien que ya tenía y el man dijo, no, ¿cómo así? Es que nosotros no somos el centro del universo, nosotros somos parte más, una parte más del universo. Y eso cambió radicalmente la manera como pensábamos del universo. De hecho, es una de las grandes teorías que dio cabida a la revolución científica. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque lo que pensamos determina lo que vemos. Aquí hay una viejita y aquí hay una chica joven. Lo que tenemos en la cabeza... Lo que tenemos en la cabeza determina lo que vemos. Si no cambiamos nuestros pensamientos, vamos a seguir pensando que la sostenibilidad es un asunto de siembra un árbol o pon la basura en su lugar, que es lo que nos cuentan, ¿sí? Que eso es supuestamente ser súper sostenible. Entonces, para mostrarles que esto es real, que lo que pensamos determina lo que vemos, pues les traje esta publicidad de cuando el cigarrillo no hacía nada, sí, cuando el cigarrillo era completamente ok, y entonces los bebés hacían parte de la publicidad de los cigarrillos, y aquí pues está este nené con carita de triste diciéndole a la mamá que por favor fume antes de cargarlo, porque qué pecadito, ¿sí? Entonces por aquí está esta, que es, aquí está la, el nené que le dice a la mamá que nunca se tiene que sentir súper, súper fumada, que ese es el poder de los Marlboros. Sí, esto es publicidad que estaba en todas partes, porque es que fumar estaba ok, ¿sí? Como muchas cosas que hoy pensamos que están ok. Entonces, en la medida que sigamos pensando igual, no vamos a actuar diferente. Entonces, pues el mundo Marlboro, todos lo conocemos. Ahora, ¿qué vemos en los cigarrillos? Bebés que fueron provocados abortos por el fumar y enfermedades en las encías y todas esas cosas horribles que muestran las cajetillas de cigarrillos. Pero es normal, ¿cierto? Porque ya hoy sí sabemos que el cigarrillo nos hace mucho daño y que nos tenemos que cuidar. Entonces, ¿a dónde voy? Lo que yo pienso determina lo que yo veo, y como yo veo las cosas es como actúo. Nunca vamos a lograr el cambio si seguimos pensando de la misma forma que lo estamos haciendo. ¿Por qué es esto importante? Porque es que todos pensamos igual, tenemos una mentalidad. Lo que yo estoy pensando, casi todos lo estamos pensando en la sala, ¿sí? Eso se llama la mentalidad worldview. Y todos tenemos ese parámetro y todos vemos la realidad de la misma forma, ¿sí? Entonces, pues después de la revolución industrial, cuando dejamos de ser el centro del universo, estos científicos nos contaron que el mundo era como una máquina matemática que estaba manejada por una fuerza divina, y seguimos pensando de esta forma. ¿Qué ha llevado este pensamiento? Primero, a pensar la fragmentación, y es cuando dividimos las partes para entender cómo funcionan. Bajo este paradigma, matamos la rana para entender cómo vive, ¿sí? El reduccionismo, que es la parte más simple de la cosa, es la más real, ¿sí? Cuando no podemos ver las conexiones, sino que tenemos que ver las cosas aisladas, como cuando matamos la rana. La localización es cuando tenemos que estar, cuando siempre estamos en un lugar, nuestra mente y nuestro cuerpo siempre está en un lugar y no están en otra parte. Yo no sé si a ustedes les han dicho que cuando uno viaja, el alma llega después, sobre todo cuando va muy lejos. Pues yo lo he sentido y es real. Pero no, no, usted está aquí parado, usted tiene cerebro, pues, o sea, funcione, usted está acá, ¿sí? La otra es el dualismo, las cosas son de una u otra forma, no hay grises, o es blanco, es negro, es feo, es bonito, o es malo, o es bueno, ¿sí? No hay puntos medios. Y cada uno está en una posición, o usted es blanco o usted es negro, o usted es bueno o usted es malo, ¿sí? Y la jerarquía y control, una vez tenemos esas características, pues hay que organizar el sistema. Pues ya lo segregamos, lo dividimos, lo pusimos en pequeñas partes, ahora necesitamos jerarquía y control. Y una de las grandes muestras de la jerarquía y control es el patriarcado.
Y la competencia y el miedo, cuando ya somos pedacitos, cuando no contamos con el otro, pues tenemos que tener jerarquía, y cuando hay jerarquía, pues tenemos control, y el control viene con el miedo, ¿sí? Entonces esa mentalidad que tenemos, o sea, esto puede ser un tema grandísimo, pero esa mentalidad que tenemos nos lleva a actuar de cierta forma, y este es el ADN de nuestro actuar. Quédense pensando después de esta conferencia en eso, yo creo que ahí hay tela para cortar, como dicen mis compis. Entonces necesitamos una nueva postura, esa postura es de las partes al todo, de las certezas a las probabilidades, o sea, realmente en la vida no hay certeza, no entiendo por qué el sistema requiere tanta certeza, de la observación a interactuar más, de lo mecánico a lo orgánico y de lo cuantitativo a lo cualitativo. Afortunadamente yo trabajo en una empresa donde lo cualitativo nos importa mucho y eso a mí me da cierta tranquilidad. Y por último, nuevas formas de diseñar. Ahí sí vienen nuevas formas de diseñar. Esta charla, este pedazo de conferencia que estamos dando es sobre el futuro del diseño, pero no podemos hablar del futuro del diseño si no tenemos una visión de para dónde vamos, tenemos una nueva mentalidad y una nueva postura, ¿cierto? Y si no vemos las cosas como cambios que nosotros podemos hacer. Entonces, esta es una gráfica de un señor Ezio Manzini, el de la frase del principio, donde habla de los niveles del diseño. Digamos que el primero era el mundo simbólico y visual, que nació con todo esto de los pósteres para la guerra, sí, ahí pues como que formalmente se conoce el nacimiento del diseño. Después nos metemos en este mundo de los objetos y los artefactos, que fue con el nacimiento de la Bauhaus y con el boom de la revolución industrial y todo aquello de vamos a producir cosas, y ya estamos más parados en el mundo de las interacciones y los procesos, los servicios, los sistemas, pero Manzini habla de un cuarto nivel que son los ambientes y los sistemas, y en esta gráfica está muy clara cómo nosotros como diseñadores nos vamos moviendo más en esta línea, ¿sí? Entonces el diseñador está acá, pues aquí está como un honguito mirando el objeto, pero realmente los diseñadores nos hemos movido más a pensar sistemáticamente y trabajando en equipos, pero lo ideal es que con una visión de futuro, con una nueva mentalidad, sabiendo que el cambio está en nosotros y no en el mercado, entonces ahí sí, venga, hagamos cambios culturales que puedan ser trascendentes para lo que la humanidad en este momento necesita. Y ya.